Vamos de inmediato a pasar con lo que son las preguntas de los televidentes. Voy a iniciar. Tenemos un televidente conectado con nosotros desde la web, desde la ciudad de Nueva York, el joven Anthony de la Cruz. Anthony, muy inquieto, Anthony. Claro, siempre. Anthony. Pregunta Anthony. Hablemos de transparencia. ¿Qué mecanismos utilizaría usted para garantizar que el dinero de los ciudadanos dominicanos no sea malversado en dádivas y compra de votos? ¿Se atrevería a exponer casos de corrupción de su propio partido? Un minuto. Un minuto. Cada uno. Iniciamos con Dorina. Adelante, Dorina. Bueno, mi mayor aporte va a ser contribuir con esa... con ese proyecto que tiene nuestro próximo presidente Luis Abinader y de tener una justicia independiente, que no tenga que ver con el partido de turno, sino que el que hizo una corrupción vaya a la cárcel. Y con relación a lo de la compra de votos, el mayor ejemplo es darlo uno, no comprar votos. Analicen, ciudadanos, ¿quiénes de las que estamos aquí en la primaria compramos votos? Le dejo esa tarea simplemente con el ejemplo. Nosotros predicamos y estamos haciendo una campaña consciente, con propuesta y que está aceptada porque va combinada con nuestra vocación de servicio. Claro que estaríamos dispuestas a denunciar, fiscalizar cualquier acto de corrupción del gobierno, de mi partido, porque siempre vamos a estar al lado de nuestros valores. Bien, vamos a repetir nueva vez el número para que el público haga las preguntas. 809-725-0505, 809-725-0505. Doctora Mayra Rojas. Bueno, como ustedes sabrán, yo en realidad ya fui funcionaria del gobierno. Yo fui directora, para el que no lo saben, mi provincia, mi pueblo, quien me ve, me escucha. Yo fui funcionaria de gobierno y fui directora del Seguro Social. Mildred, que la tengo al lado mío, sabe cómo yo trabajé en el Seguro Social. Ella siempre me decía, manita, di todo lo que tú hiciste. Entonces, que salga alguien que diga cómo yo hice mi trabajo. Eso con respecto a mi trabajo, si voy a ponerle la mano a lo del gobierno. Otra cosa es, en mi campaña política, yo digo esta palabra. Yo no puedo dar dinero para comprar votos, ni voy a dar dinero para ir a las elecciones, porque yo no voy a coger lo del gobierno. Me da rabia coger lo del Estado, lo de nosotros mismos, no el Estado, lo de nosotros mismos. Y yo digo eso, el que me está escuchando sabe que cuando me paro por ahí... Se acabó el tiempo, doctora. Ay, Dios mío. Mildred Sánchez. Mildred Sánchez. ¿Quién no conoce a Mildred Sánchez? Una mujer de pueblo, una mujer que viene de la reempujado. Estuve en el Estado, hablar del Estado es tan fácil, por estar en el Estado y decir lo que dice el Estado es tan difícil, que yo a veces veo, pero hay tanta utopía que la gente dice, hay que estar adentro para decir lo que tú vas a hacer. Yo fui la directora de pasaporte y fue la mejor gestión que hubo en la provincia de Duarte. Soy la directora del plan social y primera vez que se hizo la mejor gestión en la provincia de Duarte. De la corrupción, nosotros somos parte de toda esta cosa. Te voy a poner un ejemplo simple. A veces tú ves cosas en tu sector que está pasando y tú no dices nada y te quedas callado. Entonces, quedar callado es tan fácil y hacer parte de la corrupción también. O sea, la corrupción en todos los sentidos. Sobre la compra de votos. No diga que se terminó. No, cinco segundos. Cinco segundos, Mildred Sánchez. Los votos. A todos los políticos nos dan recursos. A todos. Se acabó el tiempo. Excepto la doctora Rosa.